Ok, pues les voy a decir lo que está pasando. Estamos aquí todos reunidos en la sala y se supone que ahorita a estas horas deberíamos estar en una casita de campaña o durmiéndonos en la camioneta a orillas del lago. Pero, ¿qué fue lo que se interpuso en el camino? Dos cosas de ese tamaño, pero expandidas. No huyas. Guys. Resulta que en la mañana ya nos estábamos alistando para irnos, íbamos a llevarnos nuestras comiditas, nuestras quesicarnes. Y cuando les di desayunar a todos, aquí Mister. Guys, I need to tell you something psychic. I have a tooth coming out today. Mr. Picky. No es cierto, me dio de comer huevo crudo. No, Mr. Picky no come un huevo cuando la yemita está amarilla porque dice que está crudo. Pero ¿quién no se come los huevos con la yemita así cuando está amarillita? Todo el mundo nos comemos los huevos así porque es cuando saben más ricos. No es cierto, cuando mordí el huevo así se me corrió así el punto amarillo por la boca. Digo que estaba cocido, pero eso no estaba cocido. No es cierto. Ya está. Es normal que te comes el huevo cuando está amarillito por dentro. Y él no se lo puede comer así. Y salió poquito amarillo. Y ya. Pues ustedes vayan del lago si quieren. Yo no quiero ir. Y yo pensé, no, no he de tener algún problema. Porque vi que de repente agarró su teléfono. Y dije, a lo mejor tiene un problema familiar o algo así. Ya no quiere ir al lago. Pero no, ya. Como a las 5 de la tarde soltó la sopa. Tenía un problema de hambre, tenía mucha hambre. ¿Y tú por qué sí te miras bien blanca y yo no? Porque se me ha quitado el foco. Sí, la blancura de la piel depende de la distancia del foco a uno. Bueno, el caso es que dos huevos crudos, dos huevos, ¿cómo se les llama cuando están con la yemita amarilla todavía aguadita? Dos huevos nos hacen que estemos aquí en el calor. Y pues sí, por eso nos fuimos al lago. Y aquí estamos viendo si vamos a... No es cierto. Me dio de comer en la mañana. Nos despertamos todos y yo me preparé mi propio café. Pues ya tenía mi café preparado y me dijo, ¿qué quieres de desayunar? Y le dije, dame lo que sea, cualquier cosa. Porque yo no soy picky, yo me como lo que sea. Ah, sí. Le dije, dame lo que quieras de lo que sea menos. Lo que sea menos eso. Cualquier cosa menos eso. No, le dije, dame lo que quieras de desayunar, cualquier cosa. Bueno, ya sé que cualquier cosa significa café y huevos. Bueno, no, eso es cualquier cosa. Eso ocupo para vivir el día, ¿verdad? Muchos huevos. Entonces, sacó un sartén bien mojoso, bien viejo, no sé de dónde lo consiguió y lo puso en la estufa. Prendió unos leños, unos palos y prendió así como una fogata y puso un sartén ahí arriba. Y la miré que estaba cocinando así como bien rápido y movía la espátula así como bien rápido para los dos, así como nomás. Y terminó de hacer mi desayuno como en un minuto y medio y me lo dio y me aventó así dos tortillas. Ya ven como a los perros les aventan tortillas. Y me aventó dos tortillas a mí y me dijo, traga. Y agarré la comida así como bien humillado y cuando me la aventé a la boca, y mordí el huevo, mordí lo que se suponía que era la yema que estaba cocida, sentí que se me corrió un como cositas aquí por la boca. Y cuando me corrí al espejo a asomarme a ver qué era así yema de huevo amarilla corriendo, me era como... No es cierto. Yo no como yema de huevo. Y le dije, Fanny, este huevo está crudo. Y eso me dijo, no, está cocido, así cómetelo. Entonces le dije, no, yo no como huevo así. Me dijo, no, sí come el huevo así, mira, ya estás comiendo. Ya. No es cierto. Ah, sí. Y como yo tenía mucha hambre todavía, se me quitaron el ganas de ir al lago, porque ¿quién quiere ir al lago con la panza vacía, con el estómago vacío? Nadie, ¿verdad? Y me dijo, si quieres te preparo otro. Pero yo ya no quería que me preparara otro huevo crudo. Entonces le dije, no, yo no quiero huevo. Yo no quiero ir al lago tampoco. Y si quieren, váyanse ustedes. Y yo aquí me quedo. Y empezó a lavar los trastes así como bien enojadas, que caras así bien feas. Lavó los trastes y en eso dijo, no, pues no vamos al agua, aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Pues, y esa es la razón por la que tenemos dos canales, porque siempre hay dos versiones en cada historia. Y esa versión existió. Esa es una versión que se acaba de inventar él. Y por eso necesitamos tener cada quien su versión del día. Y pues
aquí estamos decidiendo ver qué película vamos a ver sin palomitas. Y pues... Y no vamos a tener palomitas para nuestra película, porque sí teníamos microondas, mira. Allá arriba hay uno, allí estoy intentando, hay un microondas. Y servía muy bien, hasta que aquí tengo un tenedor en microondas. Y dejó de funcionar, ya no sirve después de eso. Moraleja, no le pongan tenedor, no pongan tenedores adentro del microondas. Ni den de desayunar huevos sin cocer, porque se arruina la ida al agua. Ok, pues eso fue lo que no pasó. Ok, bueno, y ahora sí que ya se fue, les quería platicar algo muy, muy útil. ¿Alguna vez han batallado que no saben cuál mes tiene 31 días y cuál tiene 30 días? Está difícil de saber y a veces tiene que ver un calendario a ver si julio tiene 31 días o tiene 30 días. Entonces mi mamá me enseñó esta manera, este truco, para saber cuál día tiene 30 y cuál 31. Entonces, para esto vamos a usar los nudillos, quedaríamos más así. Entonces, los que tienen el nudillo, el bordito del nudillo, tienen 31 días y los que tienen el hueco tienen 30 días. Entonces uno se los acomoda así, que se miraría más o menos así. Así. Entonces empieza uno enero, febrero, o sea, enero tiene 31, febrero tiene 30, marzo tiene 31, abril tiene 30. Mayo tiene 31, junio tiene 30, julio tiene 31 y aquí está la parte que nos ayudan los nudillos, porque julio y agosto están pegados y los dos tienen el nudillo, entonces los dos tienen 31 días y uno le sigue aquí, agosto, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Entonces, pero no hagan caso, esa clase de brujería no siempre es eficaz. Porque si está el gordito, imagínense que está el gordito, obviamente no se te miran los... ¿Los qué? Los nudillos. Sí, no se te miran esos nuditos, esos nudillos, como dice. Y pues obviamente es que te fregaste, porque por estar gordito, pues ya tus meses no tienen 31 ni 28 días, ¿verdad? Entonces, no sirve. Y pues, esa es la manera en que uno puede saber más fácil. A mí se me olvida mucho de repente, julio tiene 30 o tiene 31 días. Y pues ya, luego me pongo a contarme los nudillos, a ver los nudillos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ah, esos dos tienen 31 días, sí es cierto. Y ya de ahí hago la cuenta. Pero yo les voy a decir más fácil cómo saber cuáles meses tienen 30, cuáles tienen 28, cuáles tienen 27, ¿verdad? Miren, vayas a la carnicería de la esquina y compre un kilo de carne. Y el carnicero le va a regalar un calendario. En todas las carnicerías regalan calendarios. O vaya a la llantera más cercana y pida que le echen aire una llanta. No se le van a cobrar 10 pesos y le van a regalar un calendario. Y ya tiene esa, no tiene que andar ahí con los huesitos contando. Y pues, amigos, si no tienen a Noé en su... Si no están suscritos al canal de Noé, abajo está la descripción, ¿ok? Ok, pues gracias por el video y... No. Así dije siempre que me va a poner abajo en su descripción el canal del link de mi canal, pero no me pone. Ya me apuesto, según ella antes, y luego dejan comentarios. El link del canal no sirve, el link del canal. Fue un error, le faltaba una mayúscula. Yo la descubrí que nomás eso dije para que yo sí la ponga ponga el link de su canal en mi página, haciéndome creer que ella me agrega también. Pero ella no me agrega a mí. O sea, nomás me agarra como burrito, pues, de ventaja, ¿verdad? Para sacarme ventaja. Fue un error. Fue un error, yo pensé que estaba bien, nomás le faltaba la A mayúscula al último, pero ya se la corregí. Abajo está el link al canal de Noé, Las Aventuras de Noé. Si se vuelve a romper el link o algo así, es Las Aventuras de Noé. Okay. Pues gracias, amigos, por ver el video y no sé si vaya a grabar otro cachito, pero si no, pues adiós. It's a no today. We're going to cork my tooth. I buy the ticket and I just walk in that way and I try to buy the ticket and my tooth moves. Right here.
And they move, move, move. Hold it still. And they move the knob like this. Papa's going to take it out. And I'm so scared. And the ones who are here are going to be here glowing, glowing, glowing.